Estamos en un nuevo video de RL Craft, así que en este caso, gente, estamos en un nuevo videito, así que quiero mandarle un gran saludito pues a Manuel, que me pidió pues sí, un saludo. Hablando ya de los saluditos, pues vamos arriba, gente, también he recibido unos comentarios ahí, que la verdad que estuvieron nice, porque la verdad que son consejos y todo sirve, la verdad, todo tiene su función. Así que, amigos, lo que vamos a hacer en este episodio va a ser un poco distinto, y he leído... Que sí, tendríamos que arrancar ya con el tema del vino, con todo esto. Hay cositas bastante frescas que habría que hacer para más adelante porque lo vamos a precisar. Y es mejor ya empezar a darle prioridad a estas cosas porque cuando las precisemos en ese momento, para que ya le demos el uso adecuado en este caso, ¿no? Amigos, vamos a arrancar con el Bottle Rustic, pero también vamos a hacer otras cosas. O sea, este episodio va a ser muy... productivo, por decirlo así, pero ya vamos a recordar lo que hicimos en el anterior episodio, que se me acaba de trancar el jueguito, ahí no. Pues hemos conseguido esto, que sería el super escudo, que también nos estaría evitando pues todos los efectos negativos del juego en sí. Y también nos da algunas características positivas, que en este caso sería resistencia contra el fuego e inmunidad contra el knockback. La verdad que eso está muy bien. ¡Es el trueno, Pai! Ah, justo. Estuve afuera de cámaras, gente, y vamos a hacer cosas. Cosas, literalmente, que nos van a gustar. Así que, si este enemigo bajara, yo me lo mato. Pero bueno, no se va a poder. Hay un problema con el tema del Rustic y espero que ustedes puedan arreglarlo. O sea, porque calculo que ustedes saben más que yo y esto es lo que realmente necesito. ¿Cómo yo consigo esta semilla? Esto es lo que realmente preciso saber, porque cuando plante esto podemos conseguir uvas. Porque en este caso sí se llama grapes, pero vamos a llamarlo uva porque en realidad es una uva. Y esto pues claramente lo podemos convertir en vino con otros materiales. Pero lo que realmente necesito yo es saber cómo lo consigo. Bien, me van a decir por qué tengo 64 esmeraldas, 60 libros que ya saqué de aquí, pero obviamente que estas esmeraldas, obviamente que no me van a alcanzar, así que me voy a llevar 15 bloques y me voy a llevar pues un stack, porque ya se van a dar cuenta, tengo 59 papeles que ya aproveché en convertir desde la granja, así que esto lo voy a dejar porque para más adelante ya verán qué vamos a hacer. Tenemos cositas bastante frescas. Hasta ahora creo que está todo bien, así que vamos a pegarnos una escapada al siguiente pueblo, que en este caso sería pueblo de mi vieja casa. ¿Por qué? Porque por fin, amigos, vamos a hacer cositas bastante light, porque la verdad tenemos aldeanos, que la verdad que ojito los niveles de experiencia, porque claramente he estado meta, literal, ustedes no tienen ni idea de las horas que esto toma. Ojo, capaz que ustedes lo hacen en un rato, pero hacer estas cosas te toma mucho tiempo. Ya con el pajarito tenía la habilidad de agarrar al aldeano en este caso, y ya traje e hice una estructura aquí. Entonces, he estado con el tema de los aldeanos explorando, tratando de cambiarle más o menos los trades. Es una locura más o menos tratar de hacer estas cosas. Pero observen esto, porque este aldeano... obviamente que es el bibliotecario que también te da buenos tradeos. Y hablando de este, que también es una locura, yo tenía otro aquí. Me parece que tenía otro. Y me lo mataron, ¿sabes? Me lo habrán matado. Y la verdad que... ¡au! La verdad que es una locura. Vamos a meternos aquí. Quiero que vean lo siguiente. Este me da por 32 de papel una esmeralda. Que por algo también he tenido papel en el inventario, que lo hemos guardado. Pero también este me estaría dando Blocking Power, que totalmente no me interesa. Y obviamente, si venimos aquí, este me estaría dando, pues, Eficiencia Super Avanzada. Y este estaría dándome también Natural Blocking. Esto es literalmente todo, más o menos, lo que había con este aldeano. Que evidentemente me voy a gastar estas 64 esmeraldas que me van a decir, Sarfi, hay una forma mucho mejor para que el aldeano me da igual... Literalmente me da igual porque las esmeraldas me sobran y con el ojo de Ender puedo encontrar muchas esmeraldas. Y con la fortuna también es lo mismo. Me dijeron que también tengo que subir el farming. Así que... ok, esto también lo activamos. Por ahora esto, ¿sabes? Así que bien, vamos a enfocarnos en lo siguiente. Yo no sé si había una forma, viste,
que en el farming había como que poder darle clic derecho. No, la verdad que no tengo ni idea. Esto me pide 8 y requiere de 30. ¡Ay, amigo! ¡Casi lo tenía! Bueno, igual hay una forma. Acabamos de conseguir eficiencia avanzada 5. Pero quiero que vean lo siguiente. Porque esta hacha que está aquí, la voy a... voy a hacer otra nueva. Y vamos a empezar a ponerle buenos encantamientos. Hasta ahora lo que voy a hacer es romper el vidrio que está aquí. Así que... no, no quería romper la patata, pero igual me sirve. Suerte marina, obviamente que no. Pero esto es Advanced Sharpness 5. O sea, miren eso. Es loco. Es muy loco. Así que... obviamente que me lo llevo. Que hasta ahora tenemos Advanced Sharpness y también me faltaría... pues traviar un poquito con él para ver qué otro encantamiento me da, que lo vamos a hacer ahora. Así que venimos acá y me llevo esto. O sea, no se preocupen por las esmeraldas porque me sobran, ¿sabes? Y si se gastan, quédese tranquilo que con el ojo de Ender yo me pongo a minar y en un rato tengo de todo, ¿sabes? Pero no lo hago porque no me interesa, ¿sabes? En este momento no me interesa. Cuando vea que en realidad lo precise, ahí se verá. ¿Qué me estaría dando eficiencia 3? Bueno, hasta no me interesa. Necesito un bloque. ¿Por qué un bloque? Porque así tapo acá y no quiero que nadie me lo mate. Así que... oh, ¿y esto? Garra de... no sé lo que es. Calculo, amigos, que esta semillita de Grapes se consigue rompiendo el paso. Quiero creer, voy a jugármela. 5 minutos más tarde. ¿Cómo conseguir esas cosas, sabes? Pero debe haber una forma... De encontrar esa clase de semillas. Igual creo que sí la hay. Porque hay un almanaque que hay dentro del juego. Obviamente que es de este mod. Y acá está, lo están viendo. Se craftea de esta forma, ¿sabes? Pero claro, voy a ir a casa. Voy a guardar estos dos libros porque son ultra importantes. Así que en este momento vamos a hacer aquello. Vamos a ir a nuestra casita. Ok. Y lo que vamos a hacer ahora mismo, que es obviamente guardar esto, 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 esto y esto, y esta patata pues también, voy a descartar una cosa. Primero, vamos a hacer lo siguiente, vamos a buscar ese almanaque, que si no me equivoco tendría que estar por acá, porque si no, deben estar en estas cosas variadas. Porque siempre guardo toda la porquería en este lado, como están viendo. Acá está, mírenlo. Bien, voy a leerlo porque... realmente necesito saber cómo conseguir eso. Grapes, por ejemplo. Y claro, acá nos está diciendo más o menos que esto es para la creación de los vinos. Y que bueno, está. Pero claro, no me está diciendo, o sea. Farmland. Fertile soil. Sweets. Esto sí lo tendré que haber leído un poquito más. Pero claro, que mi nivel de inglés acá lo voy perfeccionando como pueda. Pero claro, más o menos esto sí tengo que tenerlo en cuenta, porque la verdad que no sé cómo conseguirlo. Pero sí, es que es muy necesario, ¿sabes? Porque la verdad no me muestra otro crafteo, ¿viste? O sea, no me muestra. Al menos de cómo conseguirlo, ni idea. Entonces, lo que voy a hacer es otra cosita, para que vayan viendo esto. Tenemos que también adentrarnos con este mod. Esto es un portal, que la verdad que no sé lo que es, y la verdad que me está dejando en duda. Pero vamos a tener que adentrarnos literalmente con las runas. Que son las runas, que son estas también que hemos conseguido, y estas. Y nosotros tenemos un montón de estas runas porque hemos ido al End y nos hemos farmeado de todas estas cosas. Entonces, observen cómo se craftea esta clase de runas. O sea, se hace de esta forma, pero necesitamos esta por ahora. ¿Por qué? ¿Por qué precisamos esta para empezar y después la siguiente? Porque obviamente esta me pide este crafteo, este objeto ya recién crafteado, y lo que sucede es que este objeto me muestra, una vez que coloquemos esta clase de runas dentro de este objeto, nos muestra un crafteo oculto, que ese crafteo oculto también nos dice qué es lo que nos puede dar. O me equivoco, lo que en realidad hace este objeto sí es mostrar ese crafteo oculto, pero no te muestra qué crafteo te da con todos esos objetos que están dentro de este... de este, de este, de este, de este. Sí. Puede ser medio confuso lo que estoy diciendo, pero claro.
Pero este objeto sí que te muestra todos los crafteos. O sea, te muestra el crafteo y también te muestra el resultado de lo que hace ese crafteo. ¿Me explico? Eso sí que lo hace, pero este no. Este solamente te muestra el crafteo oculto, que sería todo esto puesto, sin mostrarte el resultado. Entonces sí, si me trabé un poquito, bueno, sorry. Precisamos en piedra. Simplemente piedra. Y creo que tengo piedra. Tenemos tres. Pero bueno, ya que tengo toque de seda, tardamos un toque. Amigos, por favor, se los pido si alguno sabe más o menos cómo conseguirlo. De todas formas, trataré de traducirlo a esa cosita del... ¿Algo me está siguiendo? No. Tengo que traducirlo porque tengo que entender más o menos cómo funciona. Así que precisamos de lo siguiente. Tenemos 4 de piedra, tenemos un bloque de cuarzo. ¿Tengo cuarzo al menos? Sí, tengo. Espera, 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 espera. Voy a ir a los bloques porque ya si me evito el crafteo. Tengo nieve, pero no tengo cuarzo. Bueno, está. Al menos sí hemos agarrado cuarzo en el Nether. Y también me habían dicho en los comentarios, hablando ya de esto del Nether, que en el capítulo anterior fue totalmente necesario haber ido al Nether porque había una forma de craftear cremas de magma, ¿sabes? Que era de esta forma. Que hubiésemos tenido más que de sobra, me dijo el compañero. Y eso es verdad. Simplemente que yo no lo sabía porque estoy tan habituado a los crafteos comunes y al juego en común así. Pero claro, el vanilla, el típico vanilla. Yo no sabía que de esta forma podía haber creado crema de magma. Así que sorry por el capítulo anterior si es que hemos desperdiciado mucho el tiempo en cosas que no eran necesarias. Pero bueno, era lo que se dio. Pero también, al darse, también hemos conseguido esto de otra forma. ¿Sabes? Igual, ¿podría haber sido más eficaz haberlo hecho así? Sí. Pero también hemos hecho algunas que otras cositas para desviar un poco el objetivo del episodio. Y la verdad, fue bastante divertido. Así que bien, vamos a tomar un poquito de agua antes de continuar. Vamos arriba. Y nada, si les gusta la serie, pues un buen like, un comentario y vamos de una, papá, que la verdad que yo agradezco muchísimo. Así que tengo que ir subiendo más video reacciones, porque la verdad que tengo contenido bastante fresco por ahí libre que me gustaría ver. Así que bueno, vamos a continuar más o menos con el tema de las runas, que sería run, en este caso, o mejor colocamos así. Precisamos hasta ahora sí un bloque de diamante y dos runas y un bloque de redstone, que la verdad bastante bien. Qué lástima que no tengo uvas así, viste. Pero claro, precisamos redstone, redstone, redstone. Acá tengo redstone. Por favor, Surfy, un poquito más de atención. Mirá que con la edad que tengo, boludo, ya me estoy desviando, boludo, porque la verdad que puedo tener esto acá y ni lo veo. Precisamos dos runas, por ejemplo, estas. No sé, una que es que me da igual, ¿sabes? Porque voy a agarrar estas porque son totalmente iguales y claramente me van a dar lo mismo, ¿sabes? Creo. Así que bueno, vamos a empezar con esto, que sería así, así, así. Y tenemos el primer objeto creado, que sería esto. Lo voy a colocar acá para que vean más o menos a lo que me refiero. Colocan la runa y aquí te va a mostrar el crafteo. Pero obviamente no te muestra el resultado a comparación del Run Reader Advance, que en este caso sí te muestra el resultado del dicho crafteo de esta runa. En este caso, por ejemplo, voy a agarrar esta y vamos a ver. Ok. Con una escalera de jungla, semilla de zapallo y discos de esto, tal, 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 tal. Con todo esto, nos daría un objeto XX. Puede ser cualquier cosa, uno nunca sabe. Pero quiero que piensen en esto. ¿Por qué es tan importante las runas? Que yo lo he dicho anteriormente. Yo dije por qué era tan importante. Porque la armadura que nosotros tenemos, que es de dragón, es bastante buena. Sí, es bastante buena. Lo es. Pero ¿qué sucede? Hay una super armadura mucho mejor de la que tengo en este momento. Que sería la armadura de Golem. Que es esta, la armadura de Golem. Observen cómo es su característica de cada objeto: 4,5, perdón, y 23 de Location Armor. Que en este caso esta tiene 2 y esta tiene 19. Empiezan a comparar más o menos. Esta, por ejemplo, de dragón tiene 2 de Location Armor y 21 también. Pero esta tiene 15, 4,5, sí, Sarfi. La de dragón es mejor, me parece que sí. Igual se irá viendo, ¿no? Esta, por ejemplo, tiene 4,5 de Location Armor y de Location Armor tiene 20. Esta también tiene por ahora 18 y más 2. O sea, es muy enorme. 4,5 las botas y más 15. Y esta tiene, por ejemplo, más 2 y más 15. Es lo mismo, sí, está perfecto. Solamente que otra tiene mejores características. Sí. Pero bueno, voy a aprovechar
ahora mismo, que acabo de conseguir el Advanced Eficiencia 5, en crear, por ejemplo, un pico de dragón, que sería más o menos este piquito. Y truco, tenemos el pico del Dragonbone Pickaxe, así que por ahora sí. Esto tiene 1,2 de velocidad de ataque, pero este tiene 1,2 y daño por golpe. Este es mucho mejor. Así que hasta ahora podemos usarlo perfectamente. Le puedo mejorar la calidad, obviamente que sí, que son con huesos. Así que vamos a ver qué es lo que le podemos dar a nuestro pico. Ya está. Ya está. Consumimos bastantes huesos y no pasa nada, pero lo hemos hecho. Tenemos 6 niveles de experiencia que espero más o menos que pueda hacerlo. Así que, por ejemplo, tenemos esto. Y colocamos esto y esto. Y esto me pide 10 niveles. ¿Va a ser el super pico más o menos más rápido? Puede ser que sí. Pero igual, yo me pregunto. Está este Advanced Super, pero me pregunto yo si estaría el Supreme Eficiencia, ¿sabes? Creo que no lo sé. Uno nunca sabe, que puede ser que esté. Pero bueno, acá ya si te toca este libro tengo que sentirme Jesucristo. Obviamente que este libro que está acá no lo voy a aprovechar en ningún momento. ¿Por qué? Porque si existe otra forma de conseguir esta clase de libros, pues obviamente me lo ahorro. Y si no tengo suerte, bueno, mala mía. Bien, precisamos niveles de experiencia. ¿Dónde están los niveles de experiencia? Acá al costadito. Así que venimos acá. Lo ven todo ordenado, la verdad eso es lo que me gusta de este jueguito. Cuando lo tenés todo ordenado es magnífico. Así que colocamos esto acá y tenemos un Advanced Eficiencia 5. Y antes de terminar, quiero saber más o menos si hay algún que otro encantamiento que se le pueda colocar a mi pico. Bueno, por ahora encontré un libro que tiene irrompibilidad 3, así que se lo voy a colocar, ¿por qué no? Ya en otro momento se le puedo poner reparación. Bien de bien. Hasta ahora este tiene, por ejemplo, Diamonds Everywhere 1, que en este caso sí me estaría dando más posibilidades de que me dé más diamantes, pero en teoría. Así que tenemos ahora, por ahora, sí, dos picos. Guardamos estos niveles, los voy a dejar por acá y ya en otro momento los ordenaré. Y vamos a explorar un poquito, porque había un sitio bastante interesante que no sé dónde estaba, porque no tengo niveles de experiencia, claro. Bueno, me lo voy a llevar, ¿sabes? Lo voy a dejar quieto. No sé dónde era, ¿sabes? ¿Qué era por acá? Tenemos que tener mucho ojo con este aldeano. Y me habían dicho que tenemos que hacer pronto una granjita de pollos. Y observen esto, ¿eh? Esta estructura que está hecha de huesos las tengo que aprovechar. Pero muchísimo, ¿eh? Porque puedo conseguir mucho, pero mucho pollito. Así que ojito más o menos con lo que hay ahí, porque en la luna de sangre se me han generado muchos enemigos. Lo que yo claro no sé es en dónde estaba la estructura que yo creía. Capaz que no está aquí, ¿sabes? Capaz que no está aquí. Y me estoy equivocando, ¿sabes? Ojo, que también había leído que en estos árboles se caen, por ejemplo, esto. Y esto es muy bueno, ¿sabes? Porque claro, pero lo que yo no sé cómo conseguir es la semillita esa, boludo. No sé cómo conseguir la semillita de uva. Si no sé, por ejemplo, si es aquí. O rompiendo, por ejemplo, estas hojas. Que no creo, estoy inventándomelo, ¿sabes? Si no es acá. Que puede ser, así que ojo. Vamos a echar un vistazo, boludo. Me parece que era por acá, porque yo había visto esta torrecita. Eso significa que tenemos que estar cerca, porque había visto como un pozo. Y la verdad que necesito explorarlo, porque la verdad que me generaba muchísima curiosidad. Y yo dije, esto lo tengo que revisar. Aquí está el pozo. Aquí está el pozo. Así que no te creo ni en pedo que un pozo de este lugar se haya generado de esta forma, boludo. Entonces está. Quiero picar así y vamos a ver qué hay acá. Ojo que estoy escuchando zombies, amigos, Ojito que estoy escuchando zombies, si puede haber algo totalmente épico, puede ser. Así que vamos a ver. ¿Soy yo o acabo de ver una ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah, listo! ¡Uy, un candelabro, amigo!
A ver, sí. Por favor. Ah, no tenía más suerte, ¿no? El pibe, ¿no? Ahí está, papá. Ajá, fallaste. Oh, yo también. Amigo. ¿Cómo, loco, cómo estaría para hacer? Como... ¿Con vías de tren? Capaz que me la pienso, te lo juro. Bien. Vamos a ver qué hay aquí. Ok, tenemos. ¡Oh, no me la puedo creer, amigo! ¡Uy, qué culo que tengo, por favor! Por fin. Por fin, amigo, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin. Una etiqueta. Te quiero, te quiero, te quiero. Esto también me lo llevo. Uno nunca sabe. Capaz me lo llevo. Por fin, infinidad, boludo. Infinidad, por Dios. Va, benditas. Va, bueno, mira. Va, antorchas no las quiero. Semillas de zapallo. ¡Ujo! Esto me lo tengo que llevar. Va, poder uno. Bueno. Semillas de sandía. Por los dos, uno nunca sabe. Lo de poder uno. No me llama tanto. Siendo honesto, no me llama tanto. Mira, dos diamantes, ¿lo ven? Esto me acaba de dar dos. Con una sola picada. Ahora, imagínense cuando tengamos Diamonds Everyone nivel 3. Ojito con este tenet. Ojito, nosotros. Ojito con esta dungeon, papá. Qué raro, porque si explotó, no sé por qué. Todavía lo tengo ahí. Ojito a este lugar. ¿Esto qué es? Cobblestone. La verdad, cómo le cambiaron el nombre, Homing, la verdad, ojo, Creo que yo igual tenía este... ¿Esto qué es? Semilla de remolacha, no me gusta. Semilla de zapallo, sí. Vías activadoras, no me gustan. Bueno, todo lo que sea más o menos de carbón estaría bien para los hornos, ¿viste? Para cambiar un poquito. Bo, honestamente... Ojito, ¿Por qué no me das esa trompeta? Eso me daba algo, ¿verdad? Sí, un libro y un hilo. No me daba más nada. Perfecto. Acabamos de conseguir 7 diamantes. Ok. A ver qué hay acá. Hola, hola, hola. Hola, muchacho. Esto me gusta, ¿Y no hay cofres? No, solamente spawner. Solamente le importaba el... El cofre, el chorro, boludo. Quería siempre tener cosas el forro cuando tenía de todo. Nada mal. La verdad que nada mal. Esto me lo llevo porque... Se podía hacer algo con esto, Se podía hacer algo con esto. Así que... Pues bueno. ¿Sabes cómo me gustaría hacer un reto de cuánto diamante podría conseguir en menos de 5 minutos con el ojo de Ender? Pues sería un montón. Ah, hablando de diamantes, justo. Nadando bajo la lava, el surfi, boludo. Mirás los niveles que son. Ah, me encantaría hacer una miniatura aquí, pero... Bo, esto se quemaría, ¿verdad? No. Uf. No, no, lo que es la minería, boludo, es loquísimo. Esto siempre, acuérdense, que se mata de esta forma. No se quema el diamante, boludo. Voy a aprender, te juro que voy a estudiarme todo lo que se pueda sobre esos bichos y voy a hacer lo mejor que pueda. Ok, hasta ahora hemos conseguido muchas cosas, así que veamos, veamos y veamos. Esto lo tiro. En realidad lo voy a tirar en el agua porque ahí es donde más tiro la porquería. Esto también, esto también, esto también. Cosas que no necesito. Así que vamos a ver. Tenemos 22 niveles de experiencia, que hay que aprovecharlos mucho. Bien. Y lo del farming también hay que subirlo, ¿sabes? Lo del farming lo tenemos en nivel 32. Así que podemos activar una de esas dos. Que me lo van a decir en los comentarios si esto realmente lo vale. Así que, ok. Vamos a hacer lo siguiente, amigos. Esto del World Barry lo voy a guardar porque no se sabe si lo precisaremos. Que es más probable que sí. Precisamos dos bloques de cuarzo que no me van a alcanzar. Y me pregunto yo,
Hay una forma de craftear el cuarzo de otra forma, ¿no? Digo, y me parece que no. Que vamos a tener que meternos al Nether ahí de todas formas, porque bloques de cuarzo con 12 no me va a alcanzar. Ah, sí, acá tengo cuarzo. Ah, no dije nada. No dije nada. Ok, tenemos absolutamente todo. Simplemente que necesito romper esto. Y a ver, venimos acá. Y colocamos esto. Y esto. Y nos ahorramos todos estos materiales. Entonces, colocamos esto por fin aquí. Y van a ver que una vez que coloquemos esta runa, nos estaría mostrando el resultado del crafteo. Lo cual, esto no me interesa. Entonces, las runas que no sean importantes, las voy a dejar exactamente aquí. Y vamos a ir viendo, más o menos estas, por ahora, voy a llenarme el inventario. Y las que valgan la pena, las vamos a usar. Por ejemplo, esta más o menos nos teletransporta a... nada importante. ¿No ven? No. Así que, este por ejemplo, ¿qué hace? Crea bloques de agua. ¿Para qué? ¿Para qué queremos bloques de agua? La verdad que no nos sirve. Ahora sí, esto es un pico que puede decir... Very useful para la minería en la obsidiana. La verdad que no está nada mal. Tengo ganas de ir al baño, por Dios. ¡Ah! Ok. Tenemos el primer crafteo de la armor de Golem. Así que tenemos la pechera. Así que este sí que nos va a servir un montón. Y se craftea muy fácil, ¿eh? O sea, solamente observen esto. Es un crafteo muy sencillo para conseguirlo. Y aquí, bueno, tenemos la siguiente runa que nos da el avance para picar el oro de una forma mucho más rápida. Por ahora estamos viendo que las runas que tengo aquí no son importantes. Así que por ahora llevamos 42 minutos de episodio. La verdad que es loquísimo, la verdad. Me imagino que este, que es igual que este, me estaría dando... ¿se me acaba el aliar? Sí. ¡Uy, el casco! ¡Tenemos el casco! ¡Amigos! ¡Tenemos el casco! Bueno, señor, papá. Cambiamos esto de orden. Tenemos el casco, la pechera y simplemente, ¿qué nos falta? Esto me pregunto qué es. No sé, y no puedo aprovecharlo. O sea, no me deja. Bien, tenemos el casco, tenemos las botas. Tenemos el casco y la pechera. La verdad que nada mal. Amigo, me está desapareciendo. Y esto, ojo, esto no está mal, ¿saben? Porque este talismán lo que hace es que convierte mi daño en explosiones. Ojo que esto no está mal. Y esto, obviamente, no tiene un crafteo, te lo da la runa en sí. Cualquier runa te puede dar esto, así que estén atentos. Esto azulejo, azul celeste, esto sí se puede conseguir. Pero este talismán lo vale, ¿sabes? Este talismán que acabamos de ver recién es muy, muy bueno, la verdad. Así que lo voy a dejar ahí abajo. Ahora sí tenemos el casquito, tenemos esto, que la verdad que no me llama la atención, y estas runas está lo mismo. Colocamos esto acá, es el mismo pico que habíamos visto recién. Tenemos una pala, ojo que esto, me van a decir, Surf, esto está muy bien, pero en realidad no. Porque claro, esta pala lo que hace es que una vez que yo me muera, la pala siempre va a permanecer dentro de mi inventario. Entonces, claro, no me gusta. Esta mina no me llama la atención, capaz que si alguno dice que lo vale... Lo vemos, ¿sabes? Pero bueno, después no me llama la atención. Y ahora sí que se me acaba de trancar el juego por abrir un objeto. Ojo, tenemos el casquito acá también. Y bueno, está. ¡Uy! Ahora sí, amigos, tenemos las botas. Ok. Es una locura, lolazo, por Dios, muchacho. Solamente nos faltan los pantalones. Si tenemos los pantalones... Para el siguiente episodio... Bueno, a ver, no me va a dar. Para el siguiente episodio no me va a dar. Ok. Vamos a seguir mirando. Tenemos esta runa y esta runa. No me quedan más. Confiemos en que una de estas... ¡Uy, ok! Mira, esto es. Esto es lo que yo decía, que con esta se podía conseguir. ¡Ay, es una lástima, amigo! ¡Es una lástima! ¡Te lo juro! ¡Es lástima, boludo! Pensé que si la podíamos conseguir estaría muy bien. Ok. Amigos, tenemos esta que la voy a guardar. Aquí. Porque... valen la pena. Solamente nos faltan los pantalones y tenemos estas dos que lo valen. Así que vamos 48 minutitos de episodio en este momento. Pero claro, ustedes lo van a ver en un tiempo más cortito porque claro, todo editado lleva. Ok, me habían dicho que esto se podía abrir de una forma que la verdad que no sé cómo. ¿Sabes? No sé cómo poder hacerlo, pero bueno. ¿Amo Collection? No, la verdad que no tengo ni idea. Y miren, me estoy quedando sin flechas. Que la tiró, ¿eh? Es una locura. Bien.
Y esto no lo he mencionado, ¿sabes? Porque mi armadura, tal como está, también he modificado todos los bubbles y todo tiene un dime, ¿sabes? Si he colocado el cinturón, que esto también lo vale, que esto lo podíamos abrir, creo que de una forma, que la verdad que no me acuerdo. No me acuerdo, no sé ni con qué. ¡Ah, con la! ¡Au! ¿Con la I puedo abrir esto? Ah, bueno, no lo sabía. Amigos, pero antes de terminar el episodio, que sí, a ver, hemos ido de minería, hemos conseguido infinidad. Ahora lo que voy a enfocarme es, literalmente, me voy a enfocar en lo siguiente. Antes de terminar, sí, antes de terminar, vamos a hacer cosas. Vamos a hacer cosas. ¿Por qué precisamos esto? Precisamos la cuerda, que es muy fácil de hacer. Pero lo primero que voy a hacer es vaciar el inventario porque lo tengo repleto de cosas. Así que, por ejemplo, ¿qué tiramos? Por ejemplo, esta tortita la voy a dejar en el inventario. Precisamos cuerda. ¿Tenemos cuerda? Tenemos 64 de cuerda. Vamos a aprovechar la mitad. Hacemos esto. Y tenemos 24. No voy a hacer más porque capaz que para más adelante preciso. Así que esto lo voy a dejar hecho para que en el capítulo que viene tenga claro más o menos lo que tenga que hacer. Precisamos también esto, que se hace de la forma más estúpida y fácil hasta el momento. ¿Tenemos madera? Creo que tengo madera de sobra. Tenemos 32. Así que hacemos esto. Tenemos 10, que calculo que con esto alcanzaría. Espero. Espero que alcance. Y si no, pues hacemos más, ¿sabes? Y también había visto que se precisaba... Es que esto es lo que yo tengo que saber cómo conseguir. Por favor, si alguien lo sabe, que me lo diga, porque literalmente lo vamos a precisar. Así que observen todo esto, lo que realmente podemos hacer, ¿sabes? También existen vinitos que tienen diferentes calidades. Por ahora solamente quiero decir eso. Pero bien, vamos ahora mismo, gente, a terminar este episodio. Pero bueno, como tengo por ahora 53 minutitos, pues lo que voy a aprovechar literalmente es en ir al otro lugar, este, mi vieja casita, ¿no? Pueblo cerca de casa. ¿Por qué me voy a ir a este lugar? Porque quiero meterme de vuelta a la misma cueva de antes, que no sé dónde estaba. ¿Por qué me quiero meter ahí? Porque quiero hacer el reto, ¿sabes? De a ver cuánto diamante puedo llegar a encontrar. ¡Uy, señor mamá! ¡Hello! ¡Lo que picaba esta cosa! No. Amigo, me siento en... Me parece que estoy en prison, boludo, te juro. Bien, vamos a buscar diamante. Ay, lástima que lo acabo de picar de una. Bien. Esto tiene por ahora, no tengo eficiencia, no tengo fortuna, pero... Pero bueno, está. ¿Encontramos diamante? Obvio. Amigos, mira, acabo de encontrar más ahí. 16 diamantes en un segundito. Y hay más acá. No, si yo soy un cheater, boludo. Soy un puto cheater, amigo. Por Dios. Por Dios, es una locura, amigo. Esto para afuera, no lo quiero tampoco. Y ya, no. Loquísimo, la verdad. Amigos, yo me voy a ir despidiendo. Espero literalmente que esto les haya gustado. Me voy a ir retirando. Voy a ir acabando el episodio ya. Así que espero que por favor me puedan ir dejando ahí un buen likecito. Y así vamos subiendo y salimos a la superficie en un cachito. Tengo que ir a buscar reparación. Tengo que conseguir reparación. Y hay una forma de conseguirlo con el aldeano que estaba en aquella isla. Así que tranquilos que los voy a hacer. Quédense tranquilos que voy a conseguir reparación y se lo voy a colocar a este pico. También había un encantamiento que, si no me equivoco,
que era el de versatilidad, ¿sabes? Si no me equivoco, era versatilidad, el encantamiento, que hacía que más o menos podía picar la tierra un poquito más rápido, creo. Si no me equivoco. Así que vamos a casa, ¿verdad? ¿Puedo agarrar el pollito este? Sí. Puedo agarrar al pollito. Así es más o menos como yo hacía con el aldeano. Entonces, ¿qué hacía? Como esto lo estamos agarrando, pues vamos a llevárnoslo. Porque tenemos que hacer una granja de pollos para nuestro super dragón. Nuestro futuro dragón en sí. Así que, la verdad, estoy totalmente impresionado como este episodio ha sido totalmente productivo. Yo los dije, boludo, que iba a ser un episodio muy productivo. Hemos hecho bastantes cosas. Me hubiese gustado haberme enfocado con el vino, pero pasó eso. Que la verdad que no sé cómo, literalmente, arreglarlo. Ya se verá, ya lo veré, literalmente. Así que, en fin. No tengo semillas, así que no sé si puedo abrir las puertas. Así que ya está. Vamos a quitar esto. Y lo que voy a hacer, amigos, es cerrar aquí. Y voy a crear, no sé, debajo, por ejemplo, aquí debajo, una super habitación. Que esté por acá debajo, de ser como unas escaleras. O quizá este lugar lo remodelo, ¿sabes? Lo remodelo. Tapo todo aquí con piedra y hacemos como una granja de pollos debajo de casa. Esa es la idea que tengo yo. Así que mientras este pollito se quede aquí, yo estoy totalmente feliz. Así que, amigos, me despido. Un abracito, un buen like, un comentario. Espero que en realidad posta este episodio haya sido de su agrado. Así que me voy a retirar. Todos consejos que me puedan dar en los comentarios, no importa si son negativos o lo que sea, yo siempre le veo el lado positivo a todo y la verdad que no me enfoco igual en esas cosas, pero consejos de lo que puedan darme, sabelo. Recuerden que hemos conseguido este libro de infinidad, que para el siguiente episodio vamos a crear otro barco igual a este y le vamos a colocar infinidad, ¿sabes? Igual de todas formas no creo que sea necesario, porque se lo puedo ingresar a mi arco, ¿verdad? Ah, no se lo puedo ingresar. Nos vemos en el siguiente videito. Se menea, blam, blam, se menea. Subo una story porque re farandulera, pero solo pa' mí, ella perrea. Se sube la minifalda pa' que la vea. Le gusta explotar dinero.